Las posadas están prohibidas en Nuevo León. No habrá oportunidad de ese tradicional festejo decembrino. Váyase olvidando de los intercambios, del brindis. Está muy absurda esta pendeja. De bailar con los compañeros y las compañeras del trabajo. Está buenísimo. Ay, perdón, perdón. Esto y más lo puedes ver en patreon.com. ¿Qué es esto? Ay, bueno, pero pues aquí está la mesa. ¿Y ay, Janet? ¿Quién sabe? Ay, espérate, mira. ¡Carmen! ¡Aquí está tu cadenita! Ay, por fin la encontré. Era eso, era ay, eso. ¡Janet! Ay, amigas, aquí estoy. Ay, Janet. Ay, es que me asusté, amigas. ¿En qué año estamos? ¡Transeúnte, disculpen! ¿En qué año estamos? No se sabe. No se sabe. Ay, pero no toquen nada, no vayan a alterar el orden de las cosas. Ay, claro que no, Malena. Yo aquí tengo mi celular. Yo también tengo mi celular. ¿Por qué nunca agarro señal aquí? No, pues que todavía no se inventa el internet, siento. Ay, no, ¿verdad? Porque mira, este todavía no se manda. Ay, pero la serpiente, me encantaba cómo agarraba. Bueno, aquí en el celular podemos ver todos mis contactos. ¡Qué padre! ¿Cuántos contactos, Malena? Y ya no podía hacer nada más. Y jugar bien. Porque el celular era para lo que era. Era para llamadas de emergencia y para jugar con la serpientita cuando estabas aburrida. Y ahora... Estas nuevas generaciones me chocan. Bueno, y para defenderte, porque eran unos tabicones que era como... Era así. Para allá. Y con la parábola, y lo aventabas, y lo mejor es que lo aventabas. Tirabas al asaltante y luego podías recoger el celular y estaba perfecto. ¿Y sabes qué? Tenías señal hasta en un búnker. Sí. No que ahora, de ningún lado, al aire libre... Ni en el baño, ni en el estacionamiento, con nada. A mí lo que me choca de estas nuevas generaciones es que ya no les gusta que les llamen. Ahora todo por el WhatsApp. ¿Por el WhatsApp? Y no sé qué. Y es como, a ver, si es una emergencia, si te quiero decir, oye, mi amor, ¿cómo estás? Y aparte, yo no voy a estar ahí, o sea, letritas de... ¿Quién tiene los dedos de ese tamaño? No, Hazme el mendigo favor. ¿Quién tiene los dedos del tamaño de un palillo como para escribir en las letritas? Ay, no, yo no veo. Un enanito. Hay que grabar algo porque estamos aquí. Ay, en esta hay que aprovechar el tiempo. Aprovechar que ¿vieron estamos. ¿Vieron lo que hice ahí? El ay, tiempo. Juego con el tiempo. No hay que jugar con el tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Si viajas en el tiempo, no puedes modificar las cosas porque entonces se crea una cadena de favores y una cadena de reacciones. No naces. No. Puede ser, porque cambias tanto las cosas. Se hacen estas cosas que tanto llaman las pararjonas. Pararjonas de tiempo. Hay que parar a Arjona antes de que haga su primer álbum. Podemos viajar en el tiempo. Eso sería algo que convendría mucho a la humanidad. Parar al señor Arjona. Aunque a mí me gusta mucho, fíjate, que la de la señora de las cuatro décadas. Esa es muy buena. Me encantaba esa tan bonita. A mí, ¿sabes cuál? La de Te Grosco. Desde el pelo. Eran muy bonitas canciones. No sé en qué momento este señor se echó a perder. Qué bárbaro. Desde los pingüinos en la cama. Es que, pobrecita, la estuvo gente con de pingüinos. Estuvo con pingüinos en la cama. Bueno, qué cosa, qué tema, qué capitulazo, pero bienvenidos una semana más, mamanautas y mamanautos y mamanautes, a este su espacio. Recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos viajeros en el tiempo. Iba a decir viajeros en el tiempo. ¿Y por qué no lo dijiste, hermana? Porque, Malena... Pero tienen que ser cosas de tres. Viajeros en el tiempo. Quedamos los tres Marty McFly. Viajeros en el tiempo. Marty McFly del pasado, el del presente y el del futuro. Bueno, también. Martin McFly, el padre, el hijo y el Espíritu nieto. Santo. Claro, la Santa Trinidad de Spielberg. The Back to the Future. ¿Era Spielberg? Era Spielberg. Santa Trinidad. Cuando hacía películas bien bonitas, ahora ya están bien aburridas. Bien bonitas. ¿No ha hecho nada que ha hecho? No, pues ya puras aburridas de que hay la guerra. Sí, y ahorita quién sabe en qué año estamos. Pero, pues vamos a aprovechar, para saludar a toda la gente que no hemos saludado. Mandar en época del hoy, del día, de ayer, de no se sabe. Héctor Enríquez y Diana, un besito. A Felipe Ramírez de Cali, Colombia. Cali es California, hay un California en Colombia. Rock J. Porras, muchas porras para ti. Daniela de los Santos, Uruguay, un besito, corazón. Kenia Olvera, que ay, nos mandó unos dibujitos divinos. Una niña preciosa que nos ve y nos mandó unos dibujitos de nosotras en versión piratas. Leo y su amigo Madrísimo. Madrísimo. Sí. Mireya Ramírez,
desde León, Guanajuato. Jimena Ruiz, que nos ama desde el día. Eso ya lo habíamos dicho. Eso ya se va a decir a Rafael. Rafael de Costa Rica, ya te tocaron dos saludos. Voy a pedir, Janet, que estés muy al pendiente de eso. Porque los saludos están haciéndonos perder el tiempo. Sí, Malena, y tú no estás poniendo ahí quiénes siguen. Malena, pero es que estamos. Ese es el tercer viaje en el tiempo que hacemos hoy. Obviamente todo se está mezclando. Las cosas se están modificando. Ustedes tienen que saber que cuando una viaja en el tiempo se le alteran todas las hormonas y los sentimientos y todas las cosas. La contadora Paola Noriega. Que también ya le tocó. Ay, no, bueno, puede ser. ¿En qué programa están? Les voy a pedir, por favor, a las dos que se vengan preparadas a trabajar. Pues es que ¿qué año le pusiste? Y estamos empezando por Lalo Salinas, que amo con locura a Janet. No, y Milames, porque se está haciendo de ineficiente. Un besito, corazón. Pero te saltaste a la pobre de Alejandra Carmona. Alejandra Carmona desde Querétaro, un besito a ti y a tu hermano Juan, porque seguramente es Jesús Vargas, esposo de Fabescan, y que se ríe intensamente con nosotras. Muy bien. Y Víctor y su marido Esteban de Chile. Emanuel Reyes, que ya es toda una mamá. Maraí, fan desde que empezamos. Y Fabián, novio de Damián, que está en Colombia por la cuarentena. ¿Cómo que por la cuarentena? Por la cuarentena se fue a Colombia. Pero mira, aquí vamos a mandar un saludo y esto también podríamos ser en una siguiente ocasión. Y somos las trillizas de Nelly. Porque dijimos el año pasado que nos dijeran nombre de sus trillizas y de. Porque se nos estaban acabando las opciones. Las trillizas de Belleville. Era una película muy bonita de caricatura. De vaudeville. No, una cosa así. Es que porque ponen todo en inglés. Hubieran sido las trillizas de Iztapalapa y hubiera quedado muy bien, fíjate. Pero suena como asesinas, como mujeres asesinas. Sí, sí, las trillizas de Iztapalapa no las atraparon nunca. Yo siento que está Yo creo que esa película la encuentras pirata en el tianguis. En esos lugares. Afuera de Medellín. En esos lugares donde va Mari. Pero bueno, vamos al temazo que tenemos el día de hoy. Que ¿cuál es, Malenita? El tema del día de hoy es cuando una se sube a un coche y no sabe ni para dónde la va a llevar, en qué día, año, época o tenor. Se nos está transportando y luego tienes que sobrevivir dentro de ese fecha. De esa fecha. Sin modificar nada. Sin modificar nada, eso es lo más importante. Si usted va a viajar en el tiempo, no toque nada, porque puede haber consecuencias catastróficas, pero hay cosas que podrían ayudar. O sea, los viajes en el tiempo. ¿Cuántas veces no has viajado en el tiempo? Y no sabes qué hacer, no sabes qué llevar, qué ropa, qué empacar. Ay, no. Típico. Qué cambiar. Deberían de desarrollar una app, pero no sé si en esta época. ¿En qué época estamos? Es que no sabemos. Yo creo que estamos antes. Yo voy a decir que yo estoy en los 60 porque vengo hoy muy agogó, muy. Por si acaso, tienes que venir preparada. 80. Yo vengo como muy 60s. Amiga, yo ya dije 60. Yo vengo muy 50. Es la segunda vez que no estás poniendo atención en el capítulo. Yo vengo muy 50, pero con un toque de 90. De 2000. De 2000. Pues puede ser 2000. Puede ser 2000 porque 2000 fue una época muy fea. Muy fea. Era mezcla de todas las épocas anteriores. Ay, los dos, moda plateada. Y así combina con ella, ¿no? Pues yo voy a decir que yo estoy en los 60. Todavía no se inventan los celulares. Es que bye. ¿Sabes qué no se ha inventado tampoco, Malena? La repostería. No, esa se inventó desde el año de la esa María Antonieta. Pero no esta. No esta de con chispitas de colores. Como tipo mordisco, eso no. No, quítale las chispitas, pero no me quites mis panes. Y pues en los 60 es mi época favorita. Ay, yo nací en esa década. Me siento muy feliz, muy plena. Bueno, sí, no se debe saber. Pero. Pues eran otros tiempos, amiga, donde no había tanto virus, no había tanto gente rara. Había, pero no se sabía, entonces la gente era más feliz. Era más feliz. ¿Sabes? Cuando no había tanto que ver en la tele. Era más feliz no había nada cuando, que cuando ver. El PRI nos engañaba y no sabíamos. Qué felices éramos. Eran épocas tan alegres. Ay, sí. Prefiero eso, fíjate. Sí, claro. Que en el radio me digan qué pensar, qué decir, qué todo. Sí. Que había, fíjate que había blanco y negro y teníamos nosotros una televisión en la casa. De las así. Ajá, que te tenías que levantar porque no había existido el control remoto todavía. Todavía no estaban existidos. Y uno se tenía que levantar, pero para eso uno tenía hijos. Para mandar a los hijos a que le cambiaran a la tele. Entonces tú eras hija, a ti te mandaban. Y por eso esas generaciones tenían muchos hijos. Porque no había tele o no había nada que ver. Claro. Y necesitabas un niño o niña, por supuesto. Claro.
que le cambiara la tele y otro que te fuera a traer la coca y otro que te trajera las papitas, sí, y otro que te está haciendo masajito en los pies. Sí. Pues los niños también podían comprar cigarros en esa época. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Y alcohol y todo. Ajá. Los podías mandar y tráeme unos cigarros. Ay, qué época. Antes de eso, cocaína. La cocaína era para todo. Antes de que se supiera que era una droga mortal, se usaba para todo, para limpiar, de antibiótico, de bueno, todo. En la época Windex? De... ¿Era el Windex? En la época de Malena, el LSD... También, claro, que así te daban las terapias. Sí, pero ¿saben qué? Ya para esta época... ¡Ay, muy bueno! Estaban los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Mucha música y los mataron, entonces deberíamos ir a... Baby, you can drive my car. Es que yo creo que nunca vieron venir esa lata gigante de Ride. Los Beatles. Yo creo que no la vieron venir. Sí. ¡Ay, que ese escarabajo! Ay, no, mi papá le decía. Ahí se murieron todos y por eso el de ahorita, el Paul McCartney de ahorita, no es. Es un doble. No, es un doble. En los 60 se murió, el verdadero. Como Avril Lavigne, que también es una doble. Pues si estamos en los 60 deberíamos aprovechar y visitarlo a él y a tu papá. No, bueno, ahorita estamos en todos los tiempos. Siento que vamos en el túnel. Estamos en el túnel del tiempo. Yo vengo de 80, que es de los 80s, que es mi época favorita, por supuesto. Y fíjate que para esa porque época... Porque tú naciste en esa época, ¿verdad? Claro, ahí empezó, ahí nací yo. Rebeca como tal nació en los 80. Ahí nació el personaje. Que fue la primera vez que le hice una reconstrucción. La primera. Claro. La primera vez. Y en esa época era mucho más oscura. Se va aclarando. Claro. Es que antes no estaba mal visto. Muy bonito. No estaba los mal visto cambiarte el tono de piel. Y fíjate que ya en los 80, bueno, pues quien lo puso de moda, sino el señor. Por supuesto. Y ya en los 80, Malenita, teníamos unos controles remotos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Esto es prehistoria, Los tabiques. Para los fetitos que nos ven, mazapanes, esto es prehistoria. Era un tabico, es porque todo era tabicón en el pasado, pero bueno. Era un tabicón así, conectado a la tele. Y tenía los botones y le picabas... Como el como Sega botones, este, que era con el... Ajá. Con control así de aviador. Casi como botón de luz era que le picabas. Ay, así y entonces iba cambiando de canal. Ay, pero qué buena música, qué buenas los 80. Fiestas. Teníamos qué a Dulce, música. Teníamos a María del Sol. Pues todavía tenemos a Las Grandiosas. Pero ya no es lo mismo. Es un poquito amiga, de 80. En esa época éramos las jóvenes y entonces jóvenes. Pues todo el mundo decía, ay sí, María del Sol, Dulce, Amanda Miguel, Yuri... Todas esas Lila, y estábamos bailando como Janet Jackson todas. Increíble. Fantástico. La moda también muy bonita, muy colorida. Muy colorida, claro. Mucho maquillaje. Mucho maquillaje. Sí. Mucha enfermedad también en los 80. Ahí sí, ya. Ahí es cuando se inventó el condón, porque antes era un símbolo de fidelidad. Y ahora ya todo el mundo lo usa. Yo le dije a Fernando, ay, conmigo no. ¿El condón era un símbolo de felicidad, dijiste? Fidelidad. Ay, fidelidad. ¿El condón era un símbolo de fidelidad? Pues sí, porque había mucha enfermedad. Así como Juegos del Hambre, el colibrí es el símbolo sinsajo de la revolución, el sinsajo es el símbolo de la revolución, el condón en esta época, en los 80s, es el símbolo de la fidelidad. Fidelidad. ¿Por qué? Pues porque si se lo está poniendo, eso quiere decir que te está poniendo el cuerno el señor. Ah, es una prueba de... Es la prueba de amor. Pero por eso hubo tanto problema, porque entonces no se ponía el condón para que la esposa no supiera. Sí. Y enfermedades. Y ahora ya también se lo pone. Pero bueno, los 80 también tienen pues esta televisión de... Bueno, no, fíjate que lo de Chabelo desde que yo era niña, Chabelo ahí ya estaba. Ya tenía la misma edad de ahora. Uh-huh. Y en los 80 también sus estaba películas. Muy bien. Hizo La Carabina de Ambrosio. Oh, La Carabina. Hacía sus películas y luego ya le dieron su programa y luego ya se lo quitaron. Sí, muy bonita época, los 80. Ay, amiga, ¿se acuerdan cuando hicimos nuestra cápsula del tiempo? Que lo hicimos. Que enterramos. Que dijimos que lo íbamos a abrir en 20 años, 30 años. ¿Cuánto? Yo creo que ya se nos fue el tiempo. Ya no nos acordamos ni bueno, dónde pero tomamos, dónde estaba. Agarramos el coche y regresamos. Eso es lo de menos. Ay, hay que regresar para ver el momento y dónde lo enterramos. Porque estaría fantástico abrirlo en un capítulo. Y sacar la cápsula y vernos a nosotras en esa época y las promesas que hacíamos.
Ay, y no. Qué bonito este coche. Éramos que lo fuimos reconstruyendo de todas las autopartes de la colonia de Buenos Aires. Claro. Pudimos reconstruir el DeLorean completo, hasta con la líquido este, ajá, sí, de para amniótico. Viajar. Con el amniótico para viajar. Capacitador de flujo. Capacitador de flujo. Sí. Es que como tú eres de los 80. Es que no, y aparte y te queda no fantástico quiero, el maquillaje de los 80. No les quiero yo, bueno, no, sí les quiero decir, sí les voy a contar. Yo tuve una aventura con el Doc. Con el doctor Emmett Brown. ¿Te pasaste? Por eso él sabe viajar en el tiempo. Sí. Por ti. Sí. Me lo sacó. Sí, me sacó esa confesión, Malena, en un cuchareo. Estábamos cuchareando. Él me dice: no sería muy romántico poder viajar al pasado y regresar a este momento una y otra vez. Exacto. Una y otra vez. Ay, qué fantástico. Una y otra. Salte, regresa. A este momento. Yo fui su inspiración para crear el DeLorean, por supuesto. Pero luego. Pues se puso. DeLorean. De baile. De baile de Guadalupe. ¡Ay, de Guadalupe! ¡Rebeca! Pero fíjate que luego me quiso ver la cara de tonta. Y lo mandé de regreso a la época de los caballos. Ah, sí. Es cuando sacaron la película 3. Te vas al viejo este. Bueno, fue un documental de su vida. Atrapado en el oeste. Claro. No se metan conmigo. Tu huella de carbono es infinita. Has tocado todas las décadas. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Desde los 20. ¿Te acuerdas del viejito este que había nacido en 1800 y cacho? Ay, no. Ya para los 20 ya era joven. Imagínate, el 3, un besito. Yo por eso prefiero mucho los 60. Aquí fueron las Olimpiadas. En mi década también quedó muy bonito que fuimos a la luna. Y eso es algo que ni en tu década, en los 2000 ni en los 80 han logrado, ¿eh? Yo fui a la luna. O sea, yo no, Malena. Mi década fue a la luna. Pero nosotras mandábamos a todo el mundo a la luna con, con los videos. Dime. Con los videos musicales. Britney Spears, ella se fue a Marte. Y de cuero rojo. Eso marcó historia. Y las cosas horrendas que hacíamos con la mezclilla. Moda. Con los jeans. Ay, todo de mezclilla. De cartera, chamarra, chaleco, lentes, gorras, calzones. La carpeta, la trapper keeper. ¿Sabes qué es lo peor de tu década? ¿Qué? Que usaban el calzón, de esos calzones diminutos que se llaman tangas. Ay, no, por afuera. De muy mal gusto. Por afuera. Bueno, yo estaba tan apartada. En las alfombras rojas y con la cosa esa de afuera. Y los pantalones que apenas, o sea, era casi al pubis. Sí. La línea del jean. Sí. No se veían los pelos públicos. Porque te los quitas. Porque se los quita. Porque en esa época fue cuando. Porque en los 60s todo era libre. En mi época era todo mucho así. Mucho pelo. Más pelo. Por eso yo me quedo en los 60, había menos enfermedades, había valores, había respeto, había papás. Había muy bonito baile, el baile como a gogó. Ay, ¿no? Todo muy tranquilo. Todo muy, muy tranquilo. Las fiestas, pues muy prohibidas y muy extravagantes, se hacían en privado, como deben ser las cosas. Claro. No, bueno, que en tu época ya se notaban. En los 60, mucha herejía. Mucha. En los 60, por eso a mí no me gusta, unos los contra otros, no, sí, entre todos, sí, porque empezaron los pura hippies y todo ese, y Woodstock vino después, ay, no, una locura. Por eso mi época favorita, obviamente no son los 2000 son una locura. Entonces, ¿para qué te vistes de eso, Jane? Pues para diversidad, para que haya diversidad en esta mesa, en este panel. Sí. Yo estoy muy avanzada. Mi época favorita son definitivamente los 50, si lo traigo en el peinado y en el corazón. Porque la época la llevas en el corazón. Sí. No, por eso no lo del novio esquimal. Por eso novio esquimal. El químico. En el novio esquimal. Yo, a mí me encantaría que todavía viviéramos en los 50. Ahí sí, los valores. Ay, pero no. ¿Qué había? No había horno ni microondas. Había blanco y negro. Monogamia. Hacías buen brazo de estar batiendo el pastel. Hacías pasteles todo el día. Hacías buen brazo batiendo cualquier cosa, mujer. No hacías nada más que esperar a que llegara el marido. Estabas pulcra de pe a pa desde las 6 de la mañana hasta que llegara el marido a trabajar y ya le tenías un banquete a él. Imagínate. O llegaba con el jefe. Ustedes, porque son unas viejitas, ya se los digo. Pero que vivan los 80 ya con la liberación femenina. Ya con los
cuerpo, pero la liberación femenina que les dimos desde los 60, que tuvimos que salir ahí a quemar nuestro brasier. Yo no, porque yo era niña y todavía no me corpiño tenía, ¿eh? Tremendo brasierón, o evocación es un incendio. Era niña todavía. Pero mira, yo extraño mucho las canciones de mi César Costa, de mi Angélica María, de mi Enrique Guzmán, cuando no sabíamos que siquiera era tan malo. Era, no, lo que pasa es que antes estaba bien. Estaba bien. Ser así de grosero, así de homofóbico, así de machista, así de vulgar y así de violento, era considerado romántico. Más bien, él no cambió. Las décadas pasaron, pero él se quedó en los 60s. Totalmente. Le faltó una máquina, un túnel para pasar de décadas. Bueno, sigue cantando las mismas canciones. Pues, ¿cuáles otras? Oye, ya señor, no sea payasito. ¿Reggaetón? Tienes que sonreír, sonreír, payasito, pero en reggaetón. Tienes que sonreír, sonreír, payasito, dámela toda. No, terrible. En los 50s, que bailabas así, chiquitito o en pareja, todo era en pareja. No, con la pareja, le faltaba con la familia. Faltaba mucha tecnología. Te perdías en los libros. En esa época importaban los libros porque era tu único escape. Era fantástico eso y en los Martínez. Y la mujer ya podía leer en esa época. A escondidas. La casa esperando a que llegara el marido, viendo por la ventana. Luego llegó la licuadora y eso fue la locura, como ahora con la Thermomix. Porque todo era batido. De repente la licuadora como, ¿qué es eso? ¿Cómo se usa? Ay. Así decía mi mamá en paz descanse. Ay, sí. Que van a llegar robots que van a suplir al humano. Y sí. Ahorita vas al estacionamiento y ya no está el viejito que te levanta la pluma. No. Ya hay un aparato. Sí. Que le pican. Muy groseras. Los aparatos son muy groseros. El otro día que tuve que ir al supermercado. Que se te perdió el boleto. Se me perdió el boleto. No había quien me ayudara. ¿A quién le grito? ¿A quién? ¿A la máquina? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da? ¿A quién le doy el dinero? No podía salir. Y luego vas a la maquinita cuando quieres pagar. Y muy mandona. Muy mandona. Y ahí, picándole en el botoncito de la I. Uh-huh. Señorita, es que no sé qué. Que no se entiende nada. ¡Ay, por Dios! Mándame a alguien que le pueda gritar. Ajá. Es que sabes qué pasa, porque así eran los 50, que las máquinas no eran máquinas, sino era gente que estaba dentro de las máquinas. Aquí es igual, personas que están muy enojadas y están metidas en las máquinas, entonces están tan pegados del orificio para hablar que están ahí atrapados. Entonces no se entiende. Como las máquinas de los centros comerciales, te ubicas, tú conoces estos de los sillones que te dan masaje. Ay. En realidad eran enanitos que estaban ahí adentro. Y te pegaban así y les daban, les dan toques. Sí. Cuando le metes 5 pesos, les da toques y entonces empiezas a decir, sáquenme. Yo siempre, con estas máquinas que les metes el boleto y que no te están contestando, siempre digo, a ver, primero que nada, buenos días. Porque luego dice como... Oye, porque que seas un robot no quiere decir que no vayas a ser educado. ¿Dónde están los modales? Todos se saludaban en la banqueta de buenas noches. Con el sombrero. Con el sombrero. ¿Te acuerdas antes cómo era reenviarle un mensaje a alguien? ¿No? Sí, claro. Lo que le llamábamos teléfono descompuesto. Entonces se lo reenviaba a Malena, Janet. Reenviale mi mensaje a Janet. Gracias. Y entonces por eso había confusión de hijos y padre y todo y de herencia. Se tenían casas chicas y era un secreto. Ahora ya lo dicen a los 4 vientos como si fuera una gracia. En el Twitter. Todo en el Twitter ahí lo ponen, lo publican como si la vida fuera un reality, que eso es culpa de los 2000. En el Instagram, todo en el Instagram. Amigos, hoy voy a limpiar mi refri. No me interesa ver eso. ¿Qué? No me interesa ver tu vida. En cambio... Y qué peligro, porque muestran hasta el interior de su refri de baño y un ladrón sabe perfecto. El interior de su refri si te va bien, si te corazón. Hoy te enseñan el interior de... Una colonoscopía. Qué vulgar. Vulgar. Y ¿sabes qué también? En los 60... los refrigeradores hacían ruido como debe ser para que tú puedas descansar a gusto. Dices, ahí está el ruidito que te arrullaba. ¿Y ahora qué me arrullas? Ahora no hay ruido. No. La casa silenciosa. Ahora te hablan los refrigeradores y les... A ver, refrigerador, primero que nada, buenos días. Yo a la Siri le digo, buenos días, Siri. Oye, ¿en qué año nació Faye? Y tú ya te... Y ya te dice. Y no me dice, no sabe. Siri sabe. No, Siri sabe. Yo por eso pongo al refri a hacerle lateral a las niñas chiquitas. A que investiguen ahí en el refrigerador. No, ya se conecta el refrigerador a la aplicación, una app en el celular. Y te dice que te hace falta. Y te dice, falta leche. Están malos niveles. Yo no quiero que me esté diciendo. Yo no quiero más cosas en mi celular. No soy coche. Oye, nomás te correteando. Pues ve tú al super refri. Al super, ya, lo único que falta. Ay, eso estaría fantástico. El refri. Qué fuera. Super y todos los refris ahí agarrando y ya. Además, en los 60 tenían una cosa muy bonita.
que hacían unos programas musicales tan bonitos, oh, amiga. Sí. Las hermanitas Aviñón. Oh, ahí salían. Sí. Y las escuchabas cantar, bailar. Eran días y días de ensayo. Días, no sí. Que se ponen ahí ahora como de, ay, vamos a pasarnos la bolita. Y ahora dibuja esto y adivina. Vamos a meter a Arat. Ajá, ahora dos encuerados cocinando. ¡Oye! No. A las 9 de la mañana, 11 de la mañana, estás en familia. Yo no quiero ver a dos taqueros haciendo su ¿Que salsa. Me cocines ahí encuerados? No, pero si... ¿Qué, a ver, qué cosa te puede abrir más el apetito que ver a Lampdita García cocinando sin playera? No. Y todo el sudor y los pelos se van a caer en la comida. Antihigiénico. Eso es lo que da el sazón. ¿Ya para qué se ponen el babero ridículo? ¿Para qué se ponen un babero ahí para cocinar? Ay, no. Ustedes viejitas se agarran, se meten al coche y se regresan a 1810. A los 60. No, a mí los voy a mandar con el Doc Brown a 1850. Y una época de la que no hemos hablado es los 90. Porque está justo... es que yo no entiendo qué era, yo estaba entre joven y vieja y ya, señora, no sé qué era yo. Una transición. Una locura, difícil, sí. Las sombreras, los pelitos, ay, flans. María Carey. No, pero esos son 80, Mariah. No, 90 estaban como loco, la locura con las flans. Con los timbiriches. Con los, no, y después. Esos siguen. Esos siguen. Esos siempre van a seguir. Bolita que me sube y me baja. Garibaldi. Ay, Garibaldi. Fantástico. Y Paleacate. Ay, se me antojó un Garibaldi. Ya no hacen el ratín. Ya no hacen las letras como antes. Oye, Siri. Tengo una bolita que me sube y me baja. Buenos días. Pídeme un Garibaldi. Para unos... 5 Garibaldis para el postre. Además, tú tienes... ¿Quieren algo? Bueno, pero que sean... así para que te diga, señora, qué guapa será usted. Así tiene que ser. Que primero el respeto. Claro. Como en Perisur. Que claro. Me paraba y me decía, señora, qué guapa será usted. Y claro, Siri, ahora ya no me lo dice porque uno no puede salir de la casa. Pues que me lo diga mi robot. Sí. Claro. Que si se va a traer unos Garibaldis, bueno, pues que se traiga a Patti Manterola, a Pilar, Pilar Montenegro, a Charlie. No, ese ya... Hay que viajar al China y decirles, no te comas ese, quitarles el murciélago de la mano. No te van a entender porque tú no hablas chino. Pues por eso se lo quitas, así se lo... No. ¿El no de una mamá? No. ¿El no de una madre? Claro. Trasciende barreras... galácticas. Lingüísticas. Y galácticas. Claro. Idiomáticas. Hasta los que son plasma en otro planeta. Van a entender, dijeron no. ¡No! Entonces evitar y nos evitaríamos, pero entonces no pasaría este emprendimiento. Es que las consecuencias las tiene que medir uno muy bien. Por eso hay que tener muy bien planeado tu viaje en el tiempo. Uh-huh. Para que no puedas cometer ningún atrocidad. ¿Qué cambiaría? Yo iría y le diría a Selena, tú no me conoces, pero hazme caso, yo soy la chica del apartamento 513. Tú estabas al lado, le decías. El 513. Y yo sé todo de tu historia. No, porque no sabes si es 5C o 512. No, 5-2-C, o sea, 52-C o 5-12. O sea, 2-2-2-2-2-2. Exactamente, sí. Eso es 5-2. Así era. Yo fui. Pues que vivía en la unidad habitacional de Tlatelolco. ¿O por qué había tanto departamento? Pues fíjate que yo fui también amante de Abraham Lincoln. Además de. Quintanilla, Abraham Lincoln antes usaba bigote y yo fui a quitárselo y dije, no, déjate la barbita. Nada más la barba. Ese es un look icónico, se va a poner de moda. Y ahí está el señor. Y me fui con Abraham padre. Abraham Quintanilla. Abraham Quintanilla. Le hubieras dicho, yo sabes que viajaré en el tiempo y le diría, oiga señor, no queremos otra serie de Selena. No, señor, no. Pero no, para evitar todo eso yo le diría, Selena no me conoces, pero... Va a venir una Yolandita con el pelo muy cortito, se parece a mi amiga. No le hagas caso. No, dile que no. Tú, un límite, ella que se quede pero allá. Pero era la fan. Por eso, que no se le acerque, que le diga, no, hoy fotos no. Sí. O mejor ir directo con Yolanda y envenenarla. Pero si hubiéramos hecho eso y Selena siguiera viva, estarían grandiosas y eso ya no nos gustaría. Entonces esta señora María Asunción o yo qué sé, no tendría trabajo porque no pudo haber escrito el libro. María sí, Celeste no, se llamaba. Exacto, esa señora no tendría trabajo de entrada, no se hubiera hecho famosa y nadie sabría quién es Jennifer López. Porque Selena hizo Jennifer López. Exactamente. Y sin Jennifer López no tendríamos todas estas películas maravillosas de comedia romántica. Ay, sí, la de Mary Manhattan. Buenísima. ¿Cómo se llamaba en español? Amor a primera vista. No, en Nueva York, algo. Una neoyorquina en problemas. Locura de mucama. Una mucama. Se llamaba una mucama en apuros. Tal vez hubieran encontrado a Patti Manterola y ella hubiera hecho esa película. No, porque Pilar. Ella...
Pilar Montenegro, Montenegro. Morena, pero si hubiera hecho eso, no hubiera cantado Quítame ese hombre, que después... Oh, ¡ay, Dios mío, se nos está viniendo! Y es que no, la sociedad, ¿quién?, como la conocemos, está sobre la espalda de Selena. Porque J-Lo, si no existiría, no existiera, porque nadie la conociera, ella seguiría siendo backup dancer de Janet Jackson. ¿No hubiera hecho el Super Bowl? ¿El Super Bowl? Shakira, nadie hubiera... Sola, Shakira, no, no hubieran invitado a Shakira. No se sabe. Perdón, no creo que hubieran invitado a Shakira. Y ellas no existirían. No, tal vez no habría mujeres latinas en el medio del entretenimiento. Bueno, las marcas de seguros no podrían estar asegurando traseros y piernas y cosas así. Porque gracias a Jenny López. Tú estarías en todo tu cuerpo estaría expuesta. Imagínate, no estaría asegurando nada. La piolina. La piolina de los seguros de las partes del cuerpo. No sabía lo fundamental que ha sido Jennifer López. Pilar. Para la sociedad contemporánea. Bueno, no, Selena. Selena, básicamente, pero gracias a Selena tocó a... ¿Sabes yo? ¿Qué cosa? O sea, que si vayan mejor, que si la vaya a matar, la Yolanda. No podemos intervenir. ¿La serie está de oscuro? La del Netflix. Ay, alemanes, no me gustan las cosas. Pero ahí se entiende todo, de que tú regresas y cambias el... ¿Cómo le vas a entender, Malena? ¿Cómo le vas a entender si estaba en alemán? Y además era un de que viajan para acá, luego para allá, y luego el niño conoce a su papá cuando era su abuelo y no sé qué y tal. ¿Cómo le vas a entender, Malena? ¿A quién engañas? Déjame, te voy a decir. Yo tengo una vecina que es maestra de idiomas, allí en la UNAM. Y entonces cuando voy a ver mi serie, le digo, ay, vente, este no quiere ir a ver la serie, y ya me la está traduciendo, y lo entiendo muy bien, ella, y llevo mi cuadernito, ay, como quién se casó con quién, como cuando yo veía Amor Real, que también claro, estaba. Como cuando lees 100 años de soledad, ¿no? Ya haces ahí como todo tu... No, yo me espero hasta que en la película, hoy. Nunca va a salir, es imposible hacer esa película, tan buena que se sale. Ya me saqué de soledad, ya bastante sufrimiento tengo en mi vida como para ponerme ahí a sufrir más. Son 100 años de cuarentena. ¿Sabes? Sí, ajá. Yo les diría a todos los aztecas. Ay, yo iba a ir para esa época, bueno, un poquito más adelante. Ajá. ¿También anduviste con uno de allá? Moctezuma, Xocoyotzin y yo, o sea, ¿quién crees que le enseñó a hablar español a la Malinche y así y tal? Claro, porque bueno, qué casualidad la noche, que la señora ya sabía español. La noche triste, el señor este lloró, el señor Cortés lloró porque me vio besuqueándome con Moctezuma. Estaba abrazando ahí su árbol y llorando. No, y me lo has estado en todos los momentos históricos. ¿Sabes qué? Yo me iría todavía un poquito más atrás. ¿Más atrás imposible? Más atrás no, por ahí. Cuando, no, antes, Tenochtitlán. Eso fue antes, pues para sí, ellos sí, mismos. Para el surgimiento de Tenochtitlán. Yo les diría, no, aquí no. Les diría, el águila acá, y les diría, miren allá, yo creo que el águila se fue para allá. Porque qué mala zona es esta para construir una ciudad. Ay, no, qué bueno. No pensaron en el lago, por eso estamos en contaminación, atrapados en un desagüe. No, y luego ustedes no pésimo saben, lugar, señores aztecas, la monserga que es manejar en esta ciudad con el circuito interior. Terrible. Inundado. Inundado. La naturaleza llueve reclamando sus espacios. Pero porque no lo pensaron más adelante. Dijeron, nos vamos a morir muy pronto porque tenían el calendario. Pero es que ya Janet, ahí o fue una broma del águila. Ahí te voy a cuestionar que tú viajas. Supón. Tú te agarras este coche. Claro. Te vas a donde están descubriendo los aztecas. Okay. Ven el águila, dices, ay, no sé qué. No te van a entender, Janet. No te van a entender porque en esa época hablaban náhuatl. O no sé qué idioma, pero en otro idioma. Pues fácil, hay diccionarios, sí, hay gente que te habla. Te llevas a mi vecina. Mi vecina habla náhuatl y alemán y un poquito de español. ¿Qué tal? ¿Qué tal que esto ya pasó? Porque cuando viajas en el tiempo ya es parte de la historia, ya todo está escrito. Yo viajé en el tiempo, traté de detenerlos, me llevé a tu maestra del UNAM y resulta que ella es la Malinche. Que ya se quedó, yo me regresé, ella se quedó porque la atraparon y ya la historia siguió su curso. ¿Qué fue tu vecina? Sí, porque se llama Malillani. Mali. Oh, ahí está. Yani. Mira la Malinche todo este tiempo a la traidora. Todo ya está escrito. Te voy a mencionar a mis 5 héroes de la revolución favoritos. Pensé que sus 5 niñas y yo. No, mis 5 niñas esas no son mis favoritas de nada. Ay, no es cierto, mis amores. No, mis 5 héroes favoritos de la revolución mexicana, que son José María Morelos y Pavón y esta chica de la Cruz. Uy. Ay, la chica de la Cruz. La chica de la Cruz, una revolucionaria. Juana de Arco. Juana de Arco de la Cruz. Oh.
ella? Juana de Arco. Ay, Sor Juana, me encantaría conocerla. Ella, qué mujer de mundo, a pesar de que estaba atrapada. Yo sí le diría, oye, ¿no estudies monja? No estudies monja. No estudies para monja. Tú eres, tú das más. Podría ser cantante, incluso. Podría ser. Detective. No, yo le diría, tómate unas fotos buenas, porque te están poniendo la misma foto en todos lados. Billetes. Mira, yo tengo un vecino también que toma fotos muy buenas. ¿O qué pinta? ¿Es retratista o es fotógrafo? No, es fotógrafo, pero tendría que llevarse su cámara y quién sé si habría manera de revelarla. De revelarla en el pasado, no sé. Creo que hay una, creo que hay un cuarto rojo esto en la pirámide del sol, me parece. Ahí revelaban. Ahí tenían un foquito rojo, que lo pintaban de rojo con cochinilla. Molían la cochinilla, pintaban su foco de rojo. Y o ya con ahí, la menstruación. Y ahí podían revelar, o con la sangre de los sacrificios, uh-huh. Y ahí pueden revelar sus fotos. Bueno, los códices no están pintados, son fotos. Yo llegaría también a la época de... Por eso siguen. Por eso siguen. Sí, es cierto. ¡Guau! Wow. ¡Ay, claro, claro! Todo este tiempo han estado diciendo, ¿por qué los egipcios? ¿Por qué los mesopotamos? ¿Por qué los hipopótamos? ¿Por qué todos tienen su misma... cosas similares en cuanto a códice, jeroglífico? Sus pirámides. Las pirámides, ¿cómo las construían? Es porque alguien tenía un carrito, iba del civilización. Del tingo al tango, del tingo al tango. Porque aquí y en la civilización antigua, el chisme es el chisme. Entonces, claro que tú vas con una civilización y dices, pues allá los aztecas están haciendo tal. Y yo digo, ¿cómo? En su idioma. Eso. Lo hacen. Y así vas. En México me conocen como Cuatlicue. Uh-huh. En India me conocen como Shivas. Ay, claro. Qué bonitos nombres. En Grecia me conocen como Atenea. Uh-huh. Como Hera. Hermosa. Sí, claro. Ay, no, es que estaba yo paseándome por todas las en Cuapa me conocen como la güera. En Cuapa te conocen como la güera. En el mercadito, exacto. Oye, no va a venir su amiga la güera, me dicen. Y yo, ay. No, ahorita estoy muy peleada con ella. Pero fíjate que yo sí viajaría a la época de los aztecas. Ah, y cuando se inventó el pozole. Receta original. Pozolito. Receta original. Y les diría, oiga, no, llévate, no le puede echar tanto humano. No le echen tanto humano. Y una vez póngale el puerquito. Aunque aquí no había puerquito. No había puerquito. No, póngale perrito. Pero trajiste el puerco. ¿De dónde está el puerco? El puerco de España. Mi ascendencia trajo puercos, el puerco. Las gallinas, los caballos. Por eso llegaron. Porque tú mientras ella estaba dando vueltas. No, mientras ella estaba dando vueltas. Mucha confianza. Azteca, tú estabas en España, les dijiste, hay una tierra que ustedes no están colonizando, y porque tú siempre fuiste muy minera. Sí, le dijiste, vámonos para allá. Uh-huh. Y les enseñaste el camino. Sí, sí. Porque sí. Nada de que, no, es imposible que tú vayas navegando en el mar y de repente te encuentres con una tierra que nadie sabía que existía. Sí, de este no. Lado del charco. De este a todos, ¿sabes? Yo dije, de una vez ya le voy a llevar a la civilización a todos esos aztecas. Unos espejitos. Uh-huh. Unos espejos. Ahora, que buena falta nos hacían. Porque no nos maquillábamos, ¿verdad? No, oye, te la ceja toda chueca. Sí. Y luego empezaste a echar los bichos, ¿no? Porque los apretabas y sacaban color y le ponías... No, pero no veíamos cómo quedábamos. A menos que fueras ahí al lago de Texcoco. Ahí al lago. A asomarte. Pero sí. De que llegabas allá, como no había coches tampoco. Llegabas bien cansado y ya decías, ay, ya. Ya para que me maquillo. Ya para que me veo. Ya toda sudada. Aquí me quedo ya y claro, Texcoco. El aeropuerto, y se pensó el aeropuerto y lo dijo. Desde ese entonces están tratando de levantar ese proyecto. ¡Ese aeropuerto! Y no pueden nomás. ¿Por qué desaparecieron? Porque yo no he viajado ese momento. Porque les dio gripa. ¿Les dio gripa? Pues es que la gente de Malena... ¿Viniste de acá para allá con tu gripa, con enfermedades que ellos no conocían? Es que, te voy a decir algo. Todos viruleados. ¿Ya? Ay, no. Pero eran las consecuencias que se tenía que pagar, amiga. ¿Qué más hubiera querido yo? Que ellos siguieran hasta la fecha. Pues no, fíjate que tampoco tanto. O sí, que fueran a construir más pirámides fuera de la Ciudad de México para que cuando vengan tus amigos los turistas digas, oye, tengo mucha pirámide aquí, claro. Cerca de Cuernavaca, en Tlaxcala, en Puebla. En Puebla sí hay su pirámide, fíjate. En Morelos también, pues no, en el Tepozteco hay una arriba. ¿Tepozteco? Oye, ¿sí es cierto? Bueno, hay un hotel sobre... ¿Qué es, Mari? El Pirámides. El 8, el G8, el Pirámides. Sobre José María Rico hay un hotel muy antiguo donde los aztecas tenían... ¿Su primer hotel? Sus amantes. Su primer hotel. Ahí llevaban a sus amantes los aztecas, entraban en su trajinera... Y ya nada más subían las escaleras y ahí tenían su hotel de paso. Y por eso se llama jacuzzi. O sea, jacuzzi, en realidad viene jacuzzitl. Que significa agua de manantial caliente. Vamos a nuestra sección favorita, las preguntonas. Las preguntas.
personas, unas trenchitas de las personas. Es cierto que Malena está aprovechando los disturbios de Estados Unidos para hacerse de un puesto político. Y esto lo pregunta Gary Vela. A ver, mi amor, no es aprovecharse de los disturbios, es querer que paren los disturbios. Y siento que yo, desde mi expertise, desde tu trinchera, desde mi trinchera, yo puedo hacer que esas cosas cambien. Entonces, pues como les dije, estoy ahorita en pláticas con Morena para hacer un partido allá que se llame Brown. Ah, ay. ¿Y tomar poder de allá? E ir ahí. Yo veo que en Estados Unidos necesita dirección. Sí, y voy a ser también pues una candidata política por allá, fíjate. ¿Vas a tener que hablar en inglés? Pues yo voy para los hispanos. Vas a yo voy para los hispanos, pero se tiene que entender el Brown. Pues qué bueno que sí está J-Lo y que bueno, cambió pues para que ella sea de imagen y te necesitas cante encontrarle un porque curación. Morena, esto fue una super coincidencia, por supuesto. Que se llame así. Nada que ver con la Virgen de Guadalupe y con la fascinación que el mexicano siempre. Nada, es una coincidencia. Le vas a poner Morenita. Significa Movimiento Regeneración Nacional. Entonces a Brown, ¿qué le vas a poner, Malena? Pues ya veremos. O sea, necesitas encontrarte un Bright. Es un acrónimo en inglés. Uh-huh. De Virgen. Uh-huh. Regional. Uh-huh. Oscura. Pero aparte. Claro, pero claro, virgen, porque virgen tiene que ser con de Wyoming. Pues es que no está educada, no sabe escribir bien. Virgen. Virgen. ¿Virgen qué? Virgen regional. Regional, oscura. Oscura. De Wyoming. Wyoming, ajá. Nacional. Nacional. Muy bien. No tiene ningún sentido y seguramente va a ser un exitazo. Y seguramente va a ganar la presidencia como ya se ha demostrado. ¿Por qué las mamás tienen el don de encontrar todas las cosas? Lo pregunta Alondra TH. Porque todas tenemos acceso a nuestro propio DeLorean. A la información. A la información. Entonces, información es poder. Y claro que nosotros tenemos, además de que tenemos muy buen olfato, una intuición de 10. Y porque somos madres. Perras. Y pum. ¿Tus perras tienen muy buen olfato? Pero madres. Madres. Bueno, sí, porque nos ponemos como cuando se ponen, cuando van con nuestros hijos, y sale una cosa animal. Nos defiendes como, con uñas y dientes, como dice el lindo. Rebeca, ¿cuál es tu secreto para ligar mayores? Y lo pregunta Luis Moranchel 21. Luis Morena. Lo mejor que puedes hacer es aprovecharte de su mala memoria. Porque entonces así los conoces una y otra y otra y otra vez. Entonces ellos te van compra y compra y compra y compra. Como la película esta de 50 primeras citas de Drew. Es como Barrymore y Adam Sandler. Eso estaba inspirado en una etapa de mi vida, por supuesto. ¿Qué tú? Yo pensé que estaban basados en la película que hizo Badir Derbez. No, lo que pasa es que Badir me robó a mí la historia y luego los gringos se la robaron a Badir. Ya ves que Badir es muy talentoso y entonces le andan robando todo. Volvimos de estar pendiente. ¿Qué opinan sobre el feminismo? Daniela de los Santos de Uruguay pregunta esto. Ah, Daniela de los Santos, qué pregunta tan tonta. Mira, no, mi feminismo. Daniela de los Santos, somos tres mujeres delante de un canal. Estoy diciéndote que estoy postulándome para las grandes ligas. ¿Tú qué crees? Hay mucho feminismo en este canal. Sí, por eso cambiamos Patreon, porque no es un patriarcado, es un matriarcado. Somos las matronas, bueno, ustedes son las matronas que nos apoyan con su apoyo y sus porras. ¿Sí? Por eso. Nos apoyan con su apoyo. Porque nos mandan pollos rostizados, claro. Pollo. Ah, pues a mí no me ha llegado ninguno. Les aprestan las patrullas. Sí. Ay, ¿qué es esto? Celia Le Pérez 24. Ay, no, Celia, ¿qué te pasa? Las ¿qué patrullas son los pies de... Patrullas son pies. Pues tú dime. No, tuyos son trailers, más bien. Son trailers, pero es que patrullas para mí. Sí, patrullas exacto. Son las... tus patrullas es más donde viaja la AFI, que vienen como 50 soldados ahí. Es un tanque. Con la manguera. Más que patrullas son tanques. Granaderos. Sí. Camiones. Patrullones. De patrullones. Es que se dice. Les voy a dar un ¿dónde? ¿Pero por qué? Ay, no, ¿qué español? ¿Qué tiene que ver patrulla? Ustedes, ¿patrulla porque policía? Cuando le quemaron las patas a Moctezuma, se decía patas. ¿Y de ahí a la patrulla? No sé.
Lo que pasa es que yo te voy a decir, eso es cierto. ¡Patru! ¡Huya! Es que Moctezuma ya fue como de cariño, pero se llama Motecuzoma. A Motecuzoma le olían bien feos los pies, amiga. Y entonces yo sabía, era un remedio casero que me había pasado mi mamá, que si les quemas tantitos los pies... Calles. Porque se queman las bacterias. ¿En serio? Se queman. Y por eso todas, le quemaron las patas. ¿Por qué nunca me habías dicho eso? Pero imagínate qué mal le olían. Imagínate qué mal oliente tenían las patas. O a lo mejor fue un error de traducción, porque luego esas cosas pasan en los errores de traducción. Y que patrullas en realidad eran patrullas como las conocemos hoy en día. Había patrullas que eran aztecas que las hacían. Y las quemaron. Y como no van a apestar si los policías ahí comen, desayunan, ahí cenan, ahí se pedorrean, ahí duermen. Ahí tienen relaciones. Sí, claro que les van a prestar las patrullas, señores. Bueno, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Ah, y el tiempo es nuestro mejor amigo. También. Ah, no. El tiempo es nuestro peor enemigo. Estoy como, se me cruzaron. Pero. Tiempo. Pero ya tenemos un coche que, mira. Para que sea el tiempo nuestro mejor amigo. Exacto. Es que por eso nos viene persiguiendo. Porque traemos el coche y somos prófugas del tiempo. Y necesitamos devolvérselo. Entonces, recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. ¡Sí somos! ¡Sí existe! Ay, no importa, pero lo dijiste. Da igual. Amigas, hay que regresar el tiempo. Hay que regresar el tiempo. Hay que regresar el tiempo. Otra vez porque me salió bien. Y juntas somos amigas. Ya regresamos, a ver, una vez más, vamos a regresar en el tiempo. Y juntas somos amigas. Es que cada vez lo haces peor. Aquí vamos a estar las décadas. Décadas. Ay, ¿te acuerdas de esa novela? No era un programa. Buenísimo. ¿Fue las dos?